El departamento de Boyacá fue parte del país donde el conflicto armado dejó muchas personas desaparecidas. Más de 1.300, de acuerdo a la información a la que ha accedido la unidad hasta este momento. Esas personas fueron desaparecidas a través de distintas modalidades, entre ellas el reclutamiento. Hace 24 años, cerca de 24 años, en la provincia La Libertad, una joven de una edad entre los 15 y 17 años fue privada de su libertad, fue reclutada. Su familia no volvió a saber de ella hasta ahora, saber qué pasó con ella después de haber sido reclutada. Hasta ahora que la unidad, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal, logró determinar que un cuerpo que había sido recuperado 5 años después del reclutamiento, luego de un combate, correspondía a la persona que había sido llevada de su hogar. Esa información la pudimos tener porque también tuvimos la colaboración de las autoridades del municipio, de la cabecera municipal de esta provincia, de una de las cabeceras municipales de esta provincia. Es muy importante para nosotros como mecanismo de justicia transicional que contribuye a la verdad y aliviar el sufrimiento de las familias que viven en la incertidumbre sobre la suerte de sus seres queridos, saber que a través de un proyecto de investigación como es el proyecto de impulso a la identificación, la unidad a través de su equipo forense pudo analizar 2 necropsias que no tenían ningún relacionamiento en principio y a través de ese análisis establecer relacionamientos que nos llevaron a tomar contacto con los familiares, a poder completar la información y tener la certeza de que uno de los cuerpos recuperados luego de un combate en el 2003 y llevado al cementerio de Yopal correspondía a esta persona que esta familia buscaba. Nos complace mucho poder haber tenido la confianza de la familia para poderles haber apoyado y que hubiéramos podido coordinar interinstitucionalmente para que finalmente hoy esa incertidumbre se cierre.